Pues seguimos en nuestro recorrido aquí en calle Calvario y estamos justo en una zona donde, bueno, ya habrán visto en estos días en el programa, pues que hay negocios que llevan toda la vida abiertos, llevan muchísimos años, y otros negocios que acaban de abrir. Concretamente nos hemos venido a este centro que se llama S&M Centros Capilares, que, bueno, abrieron justo en plena pandemia. Ellos son emprendedores y además tienen un producto muy exclusivo y difícil de encontrar. Estamos con Maybill del Sol, esta mujer guapísima que es una experta en tratamientos capilares. Maybill, ¿cómo estás? Pues muy bien. Me imagino, Maybill, abrir en plena pandemia. Sí. Me imagino que no lo esperabas como nadie, claro. No, no lo esperaba. Y bueno, la decisión realmente de abrir la tomé después de la pandemia. Sí. Una vez que abrieron, aunque todavía estaban cerrados perimetralmente, pero tomé la decisión de abrir o ahora o nunca. Ha sido difícil, claro. Porque ha sido muy difícil empezar. Porque recién teníais el local, habías hecho toda la reforma y de repente cae esta losa del cielo. Sí. Ha paralizado pues todo el planeta. Pero bueno, lo importante es que ser positivo, Maybill, y decirle a los espectadores que este negocio ya está a pleno rendimiento. Cuéntanos qué es S&M Centros Capilares. ¿A qué os dedicáis? Bueno, en S&M Centros Capilares somos especialistas en pelucas invisibles, oncológicas, en prótesis capilares tanto para mujer como para hombre, también en terapias para recuperar el cabello y en terapias, o sea, y para prevenir la alopecia. Una vez que la tengas, la puedes recuperar y como prevención. También somos especialistas en lo que es la coloración y la belleza natural. Utilizamos secretos del agua para dar color, tanto con óleos, con barros. Pero de productos naturales. Sí, con productos 100% naturales. Sin amoníaco. Sin amoníacos. Sin agua oxigenada. No producen alergias. Para las personas que tienen alergias con los tintes, con los nuestros no. Y de hecho, Maybill, hay muchas personas, sobre todo, especialmente mujeres, que les encantaría ir teñidas, pero sin embargo son totalmente alérgicas, que además es terrible, porque hay que hacerse siempre la prueba de la alergia, y algunas que se han ido al hospital y entonces no han podido teñirse nunca. ¿Sería una buena alternativa? Sí, esto es una buena alternativa. De hecho, con los barros que utilizamos para dar color, es parecido a la henna, pero no es henna. Uh-huh. Con los barros que utilizamos podemos dar color activando el color con agua caliente, o sea, no tenemos que utilizar ningún tipo de amoníaco. Solo con agua caliente. Ajá. Uh-huh. Ningún tipo de agua oxigenada, perdón. Correcto. No tenemos que utilizar ni agua oxigenada ni ningún tipo de activador, solo se activa con agua caliente. Con agua caliente. Bueno, esa es una de las alternativas, que de hecho lo hacéis aquí, no es necesario tener necesidad de tener, de hacerse ningún ni peluca, ni temas, ni problemas de alopecia, simplemente pues, cualquier ciudadano que quiera venir a probar estos tintes naturales, por decirlo de alguna forma. Pero luego tenéis estas pelucas invisibles. Exactamente, ¿eso de invisible qué quiere decir? Invisible, nosotros le llamamos invisible a esa peluca que no se ve que es una peluca. Que puedes llevar una peluca puesta y que la gente piense que es que tienes un pelo bonito. Por ejemplo, yo llevo una peluca puesta y creo que la gente me verá el pelo, pero no se ve que llevo una peluca. Ajá. Entonces, de eso se trata, de que vayas con una peluca y que puedas ir con dignidad sin que se note que lleves una peluca, que si te da no tengas miedo a que te dé el viento, a que se te pueda caer. Uh-huh. Y que donde quiera que te abran una raya se vea con naturalidad, que se vea efecto cuero cabelludo. Ah, también las hay parciales, por también si... hay parciales, porque a lo mejor tienes una alopecia centrada como una alopecia androgenética, o a lo mejor una alopecia frontal fibrosante, cualquier tipo de alopecia, y necesitas disimularla. Uh-huh. Pues también tenemos parciales para la zona. Y la hacéis personalizada, ¿sí? Exactamente. Por ejemplo, pues para la zona, por ejemplo, de la coronilla o de la zona de las patillas. Donde necesite, la hacemos para esa zona. Además, también somos fabricantes, así que fabricamos a medida. Si necesitas una prótesis, la quieres a medida o una peluca hecha a medida, también la podemos hacer para ustedes. Uh-huh. Y en caballeros también. También, para mujeres y para caballeros, que cada vez son más los chicos que se animan a ponerse una prótesis capilar, porque realmente tienes el resultado deseado desde el minuto uno. Claro. No tienes que esperar a un año que te crezca el pelo, no tienes que tener una cirugía, desde el minuto uno tienes cabello. Fíjate que en el tema de la alopecia, bueno, pues esto parece como que es muy natural, o ya está muy naturalizado,
que los hombres se queden calvos. En las mujeres no tanto. Y de hecho, es terrible para las mujeres, ¿no? Empiezas a tener, pues un poco, que se va viendo el cuero cabelludo, empiezas a tener un poquito de transparencia y eso. Es terrible. Y se puede una llevar una peluca sin que se note. Una peluca sin que se note, o como ya te he dicho, o un parcial. También llevamos extensiones, o sea, nosotros, cada cliente necesita una cosa, no podemos a todo el mundo ponerle lo mismo. Hay quien necesita extensiones, hay quien necesita una prótesis, uh-huh, y hay quien necesita una peluca. Me imagino pelo natural y sintético, porque imagino que está aquí un poco para todos los bolsillos. Para todos los bolsillos, tenemos para todo. Para el que no pueda permitirse una natural y para el que quiera una sintética, por el motivo que sea. Claro. Tenemos para todos. ¿Y qué mantenimiento tiene? ¿Se puede lavar en casa? Sí, el mantenimiento como el del pelo de uno, se puede lavar en casa. También puedes traerlas, también ofrecemos el servicio de mantenimiento de peluca o de prótesis. Y en casa es muy fácil porque es utilizando los mismos productos que utilizamos para nuestro cabello. Bueno, pues esa problemática que puede tener cualquiera, ¿no? Pues que tenga algún tipo de alopecia en alguna zona, o completa, o para hombres, para mujeres, es importantísimo. Pero luego hay una parte también que trabajáis desde hace muchísimo tiempo, que son los productos oncológicos. Todos recordamos a nuestra querida Ana Martín de Siempre Guapa, y que tú la conocías muy bien porque además tú le... Yo antes de tener centros capilares he sido distribuidora en toda España de estos productos, y Ana es una de mis clientas, que hasta el último de sus días estuvo comprando mis productos, eran los que vendía ella. Y bueno, al marcharse Ana fue cuando tomé yo la decisión de poner aquí en Marbella, porque ya no tenía alguien que me distribuyera y me daba mucha pena darle el producto a otra persona que no fuera ella. Entonces por eso tomé la decisión de que abriríamos un centro aquí en Marbella. Perfecto. Bueno, pues aunque sea en plena pandemia, que sabemos las dificultades que han sido, ya estáis a pleno rendimiento. ¿Qué horario tenéis? Estamos de 10 a 2 y después de 3 a 7. De lunes a viernes. Perfecto. Los fines, el sábado, algunas veces por citas concertadas. No es que estemos abiertos, pero sí, si hay una cita previa. Si hay una cita previa, porque la persona no puede entre semanas, entonces podemos pactar una cita un sábado. ¿Y cómo nos encontramos? En redes sociales, me imagino. Sí, como S&M Centros Capilares. Sí. Estamos en Facebook, en Instagram. Estás muy modernizado. Sí, estamos en todas las redes. Como debe ser. Pues cualquier consulta, no lo duden, porque además son expertos, llevan muchísimos años, han sido distribuidores siempre, y ahora han tomado la decisión de abrir un local aquí en calle... Nosotros en Marbella también. Tenemos uno en Algeciras y uno en Marbella. Vais creciendo poco. Vamos creciendo, sí, somos una empresa en crecimiento, estamos en expansión. Pues muchísimas gracias, muchísimos éxitos, que vaya muy bien. Y bueno, yo todavía ese problema no lo tengo, pero bueno, tengo el pelo un poco pobre, a lo mejor alguna extensión se puede entremezclar también. Sí, un poco. Sí. ¿No? Podemos, sí. Las mechas están. Sí, se pueden poner mechones, tanto extensiones de ultrasonido, de queratina, uh-huh, con nudo brasileño, todo tipo de extensiones, todo tipo de posticerío, nosotros somos especialistas en eso. Así que todo lo que tenga que ver con el cabello, nosotros tenemos la solución para eso. Pues ya lo saben, seguramente en este ratito que hemos estado con ella, ha faltado seguro que muchos tratamientos que pueden ofrecer. Pero bueno, busquen información, pídanla y vengan a visitarlo. Ya saben, esos tintes naturales que son, como tú dices... Trabajamos con Secretos del Agua. Es una marca 100% natural que trabaja con extracto de planta y agua biopolar, que es un agua como la que vive en nuestro cuerpo. Entonces, por eso, el cuerpo, tanto como el tinte, como los productos faciales y corporales, porque es una casa que trabaja todo, es solo planta y agua biopolar, extracto de planta y agua biopolar. No tiene nada más de químico. Pues estos productos exclusivos aquí en S&M Centros Capilares, en calle Calvario. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por venir. Pues nada, un placer. Pues nada, vamos a seguir nuestro paseíto, que aquí hay mucho que ver en calle Calvario. Vamos, que si me descuido me puedo quedar hasta vivir. Bueno, se encuentro piso. Gracias.
Pues bueno, cruzamos la calle y volvemos de nuevo a este edificio donde vamos a hablar o vamos a conocer al propietario, a Juan José. Es el propietario de la tienda, se llama así, la tienda, papelería, regalos, prensa, materiales colgar, mini market, recárgale teléfono, vamos, lo que no tenga Juan José, desde luego aquí no existe. Bueno, buenos días Juan José. Cristina, buenos días. No me, te pillo trabajando o leyendo. Bueno, ordenando un poco. Acaba de llegar esta mañana el libro este. Juan José Jiménez, empresario, ¿de toda la vida? Hombre, de toda la vida no, desde hace 22 años. 22 años. Abriste este negocio que se llama La Tienda y bueno, tenéis un poquito de todo. En este barrio un poquito de todo, un poquito de todo. ¿Este fue tu primer negocio? El primer negocio, sí. ¿Cómo se te ocurre montar una tienda? Un poco de todo, porque es papelería... Pues porque cuando empezaron a construir, digamos, estos edificios, pues vimos la posibilidad de que podía ser interesante, aparte de los colegios que tenemos alrededor, y vimos pues que tenía potencial. Y lo ha tenido, porque lleváis 22 años. 22 años aquí trabajando. Con sus subidas y sus bajadas, como todos los negocios. Como todos los negocios. Ha habido épocas muy buenas, ahora está la cosa, como comprenderéis, pues... Más flojitas, pero bueno. Va saliendo. Bueno, de hecho, en estos 22 años ampliasteis el local. Sí. Estos son dos locales que en principio eran separados. Compramos los dos y empezamos con el pequeñito. Y cuando vimos que la cosa va, pues los unimos y aquí estamos. Fíjate, Juan José, que en 22 años imagino que el negocio va evolucionando, va cambiando. Empezaste en un principio que era con material escolar, de temas de papelería. Seguimos. ¿Y qué fuiste ampliando poco a poco? ¿Qué ha sido lo último que has agregado al negocio? Bueno, el negocio lleva ya, tal como es ahora mismo, lleva ya muchos años. Mucho tiempo. Nosotros empezamos, por supuesto, con el tema de revistas, con libros, y después ya incrementamos todo el tema de material escolar. Y así vamos. Bueno, tú dices que llevas 22 años, aunque eres un hombre muy joven, Juan José, pero bueno, tú estás un poco pensando en tu jubilación. Evidentemente, lo que se llama el descanso del guerrero. Descanso del guerrero. Pero para aquellos que estén planteándose montar un negocio, con tu experiencia de tantos años, si quisieran montarlos en esta zona, ¿qué tipo de negocio crees que faltaría? ¿En esta zona? Complicado, ¿eh? Hay un poquito de todo. Hay un poquito de todo, sí. Hay un vecino que me decía, una carnicería, a lo mejor. Puede ser una carnicería, puede ser, quizás un... ¿Productos de alimentación o...? Yo he hecho un farto también, aquí en esta zona de aquí, pues un barecito con tapas, también puede funcionar. Es verdad. Una churrería. Está bien pensado, sí, porque es verdad que aunque esto es un... En calle Calvario, bueno, que es una calle bastante larga, sí hay bastante negocio, pero ahí es zona de donde vive mucha gente. Ahí están los edificios, la zona de las casas adosadas, claro. Zona del residencial, o sea que aquí público hay. Sí. Hay público. ¿Es un sitio de paso? Aquí paso, en verano sí noto yo un poquito y tengo clientes de fuera que vienen a veranear, pero poco, aquí vivimos de los residentes, el barrio, sí. Y aunque este es un sitio que está estratégicamente bien ubicado, está en el centro de Marbella y cerca de todo. Totalmente. Para tener negocio está bien, ¿y para vivir? Para vivir estupendo, porque te digo, es que tienes de todo. Y si quieres ir al centro, en 15 minutos tranquilamente estás en el centro, no tienes que coger ni coche. Bueno, menos mal que ya han empezado el colegio, ya los niños están con los bolígrafos, las gomas, los cuadernos, las carpetas, que eso sí, eso va a seguir para los restos, ¿eh? Yo espero que sea un negocio que se mantenga en el tiempo. Esperemos que no empecemos ya con los libros digitales y en fin, aunque los negocios aquí los adaptando, pero bueno, ahí hay cosas que espero que nunca cambien, por ejemplo, las chuches. Ya, pero cada día se vende menos chuches, ¿eh? Sí. Voy a comprar una chuche. ¿Tú quieres una chuche, compañera? Te vamos a pedir una chuche. Juan José Jiménez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchos éxitos, salud, dinero y amor. En ese orden, ¿eh? En eso estamos, en ello. Muchas gracias, de verdad. Bueno, gracias. Pues, este negocio, La Tienda, 22 años acaban de cumplir y todavía le quedan unos cuantos años más. Un local enorme al que le están sacando muchísimo partido.
Subimos calle Calvario, giramos a la derecha, avenida Cánovas del Castillo. Bueno, pues en esta esquina hay una carnicería que, bueno, tanto Tarek como Anuar llevan ya un par de años aquí dirigiéndolo. Y esta es una carnicería halal. Bueno, ellos tienen también cositas un poquito de olvido, de última hora, y además también veo que tienen muchas especias. Ya saben que en Marruecos son los reyes de las especias. Anuar, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿tres años lleváis? Tres años, sí. Tres años. Aquí. Esto es una carnicería halal. Sí. ¿Qué significa, qué significa el rito halal? ¿Qué se diferencia? A ver. La carne halal es una carne matada por el rito islámico, uh-huh. Sacrificada. Bien sangrada, limpia de todas las bacterias que llevan sangre, matada por el rito islámico, el animal tienes que mirar por Meca, sí. Matado de una forma bien cariñosa, uh-huh. Y por nombre de Dios y por condiciones islámicas. Esa es la filosofía que tenéis aquí con todos los productos de carne. ¿Y qué tipo de cliente viene? Porque no solamente vienen clientes islámicos, ¿no? No, la mayoría, casi lo que tenemos aquí, 70% de los clientes son españoles. Uh-huh. Ingleses, españoles un poco. Pero ellos sí aprecian la calidad de la carne, porque es cierto que la carne es como más tierna. Sí, sí. Sí. Aparte del rito de la carne matada por el rito islámico, hay calidades de carne. Y nosotros intentamos trabajar por una calidad superior, de buena calidad de ternera. Bueno, lleváis tres años, estáis muy contentos con el barrio, pero también hay que decir que no solamente de carne vive el hombre, también tenéis otros productos y veo que... Productos árabes, productos... Bueno, es que como estamos aquí siempre intentamos traer productos diferentes lo que están aquí en la zona. Claro. Y así para los clientes también se quedan contentos por cosas nuevas. Sí, y sobre todo que no lo encuentras aquí habitualmente. Yo estuve hace unos años en Marruecos y me traje muchas especias. Sí. Maravillosas. Sí, sí, hombre, en Marruecos lleva muchas especias y famosos de especias. Y, sí, señor. Sí. Bueno, ¿y qué otros productos quizá menos conocidos traes de Marruecos, aparte de las especias? Bueno, por ejemplo, el té marroquí, té verde. Buenísimo. Algunos productos que lo utilizan muchos marroquíes árabes aquí, que no hay aquí tampoco, que no están. Como por ejemplo bebidas famosas, típicas de país, algunos couscous, por ejemplo, como esto, levadura de pan para hacer pan en la casa, harira, por ejemplo. Bueno, productos que no... Que no son habituales, sí. Que no se encuentran en todas las, en todo el supermercado. Sí. Bueno, pues esta carnicería que tiene un nombre, yo no me atrevo a decirla, pero es el nombre de sus, del hijo de sus socios, de Tarek, ¿cómo se llama? Ziad. Ziad. Carnicería Ziad. Bueno, con una sonrisa, muchas gracias. Claro, de nada. ¿Qué horario tenéis? Nosotros, bueno, de 9 de la mañana hasta las 2 y media, de 5 a 9. ¿5 a 9? Sí. ¿Y de lunes a...? Al sábado. Al sábado. El domingo, mediodía a veces, el primer del mes, el domingo. Y sí. Luego el resto descansar, que también merece la claro, pena. Sí, descansamos. Muy bien. Claro. Pues Anuar, muchísimas gracias y a muchos ustedes. Éxitos, que vaya muy bien con este negocio. Claro, tres años cumplidos, espero que estéis 30 más. Eso es, inshallah. Muchas gracias. Si Dios quiera. Gracias a vosotros. Gracias.